amigos, eh, sean bienvenidos a esta segunda temporada ya del programa Páginas de Nuestra Historia, que se realiza en, en unión y en cooperación entre eh, varias instituciones, particularmente la Universidad de Magallanes a través de UMAC Televisión y el Instituto de la Patagonia, en relación con el Museo Regional de Magallanes, el, el Museo Regional, eh, que tiene como lo hemos comentado con anterioridad, un origen bastante cercano al Instituto de la Patagonia mismo. En el mismo año 1969, un grupo importante de, de, de investigadores eh, plantean la necesidad de un centro de investigación y paralelo a ello también a un museo, que se crea el Museo de la Patagonia, que es el, el museo que, no, que nos precede. Eh, y en esta colaboración de instituciones amigas y que nacen incluso en el mismo momento, eh, surge esta idea de generar una serie de capítulos y de programas de historia regional. ...en el cual acercamos a la comunidad... ...a los estudiantes a través de, la, de las diferentes plataformas... ...televisión, internet... ...una serie de temáticas que podrían estar bastante alejadas... ...de su, de su conocimiento... ...y los bajamos a al, algo tan, tan cercano como es la televisión... ...a través de la televisión llega el conocimiento... ...lo cual es lo, lo que fundamentalmente estamos buscando... ...a través de esta serie de capítulos... ...la primera temporada vimos temas muy diversos... Eh, ...los vejámenes a los pueblos originarios... ...la Federación Obrera de Magallanes el centenario de Gabriela Mistral también en Magallanes, eh, los pueblos originarios del territorio, bueno, la vestimenta de principios de siglo, eh, la verdad que muchos temas bien interesantes y para esta segunda temporada ya estamos trabajando en una serie de, de capítulos en los cuales trataremos diversas temáticas de historia eh, regional y bueno, a través de, de todas las disciplinas eh, del conocimiento. Y para el día de hoy, la verdad que un par de invitados de excepción para hablar de un tema muy interesante que se llama Grandes Hallazgos de Junius en Magallanes. Para ello tenemos a dos grandes invitados. Primero, eh, Fabiana Martín. La felicito, eh, le doy la bienvenida. Eh, estudió Arqueología, licenciada en Arqueología en la Universidad de Buenos Aires. Luego obtuvo un doctorado en la Universidad del Plata. Y la verdad que es reconocida por el enorme trabajo que ha desarrollado en, en varias instituciones y entre ellas el Instituto de la Patagonia para... Bueno, descubrir y conocer los orígenes de, del poblamiento de, de, de la Patagonia y su relación con, eh, con el medio natural. Así que muy bienvenida, Elena. Muchas gracias. Sí. Y también, eh, don Mauricio Mazones, eh, un gran conocedor de, de la arqueología del territorio magallánico desde, su, desde, desde hace muchos años atrás, eh, también es doctor en arqueología y un gran conocedor, miembro... Eh, Socio del Instituto de la Patagonia en varias investigaciones y la verdad tuvo un, una eminencia un referente de la arqueología fuego patagónica. Bienvenido Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Y bueno, eh, Fabiana, primero me gustaría eh, porque no Subir a mucha gente le puede parecer un personaje completamente desconocido la gran mayoría de, de la gente solo gente que está muy especialista en el tema gente que, que ha leído un poco puede reconocerlo. Por algún, ...por algún dato o nos puede sonar de, de oído... ...¿quién es Junius Beard dentro de, de, de la historia de Magallanes? Bueno, Junius Beard fue un arqueólogo norteamericano... ...él nació en 1907 en Nueva York... ...y desde muy pequeño tuvo mucho interés... ...por la arqueología y por las exploraciones... ...en realidad él nunca se tituló... Sí. ...en el año, él comenzó sus estudios... ...en la Universidad de Columbia... Pero después de dos años dejó la carrera porque se fue con Barnett a hacer una exploración al Ártico. Y de ahí ya comenzó eh, a desarrollar una vida en la que las exploraciones y la arqueología uh -huh. estuvieron íntimamente ligadas. ¿Y, y, y, ¿Cómo llega Magallanes? ¿Por casualidad? ¿Estaba haciendo algún tipo de investigación? Bueno, él, estos viajes que había hecho uh -huh. al Ártico y a otros sectores del Caribe lo habían preparado un poco para afrontar cualquier tipo de, de trabajo en cualquier parte del mundo. De hecho, él trabajó en distintos lugares. Trabajó en, en el Ártico, como te decía, ya. en Canadá, en Estados Unidos, en el Caribe, en Panamá, en Perú, en, en, en Chile, en Bolivia. Eh, entonces, él había leído un trabajo, el trabajo de Cooper de 1917, y eso generó mucho interés en él sobre las poblaciones aborígenes de Patagonia, del sur. Entonces, inspirado por eso más el interés que él tenía en los viajes, en 1932 vino por primera vez a Patagonia y estuvo trabajando en Isla Navarino, realizó una prospección, hizo algunas excavaciones y después retornó. Ahora, eso fue posible porque él, a pesar de no haberse titulado, de no haber sido un arqueólogo académico, ¿Sí? pudo ingresar en el año 1931 como asistente en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces, eso sentó las bases para que él pudiese comenzar a trabajar más de, de manera formal en distintas partes del mundo en temas relacionados con arqueología. Ay, mira, qué eh, don Mauricio, si mal no recuerdo, si no me equivoco, usted corrige a mí, por favor. Eh, ¿Usted tuvo el, el placer de, de conocer a don Junius Bert en, sí, en exploraciones acá en, en, el, en el territorio. Nos puede contar un poco en primera persona, lo cual es, es muy interesante. ¿no? Efectivamente, bueno, yo había llegado en, en el año 78, 1978, al Instituto de la Patagonia, recién titulado. El año 79 llegó Junius Bird uh, con el interés de recorrer algunos sectores y nos invitó a una excavación que se efectuó en la laguna Thomas Gould entre situado entre Cueva de Fel y Paliaique. Ah, yeah. Y bueno, ahí tuvimos la ocasión eh, de servir como ayudantes de él yeah. y fue una grata experiencia. Bueno, él era una personalidad como arqueólogo a nivel americano, ¿sí? había descubierto los lo restos de los primeros poblamientos, ¿no es cierto?, de, en, en, sobre todo en Cueva de Fel, pero también en Paliaique, y en, un, en una época, estamos hablando entre el año 34 y 37, ¿no? eh, que hace las excavaciones en esa zona, en una época que todavía no se sabía mucho de, del primer poblamiento de, de, Sudamérica, Su, de, de Sudamérica. Sudamérica. Y de hecho, los primeros fechados radiocarbónicos eh, para determinar antigüedad lo obtiene años después. Eh, los publica en el año 51 y son de los primeros fechados radiocarbónicos para Sudamérica. Sí. Entonces, bueno, era una eminencia ya en ese tiempo. Y cuando llegó al instituto en el año 80 para excavar en Tom Gould, en la laguna Thomas Gould, eh, nos invitó a participar y fue una experiencia muy especial. De partida era un hombre muy sencillo, Ay. es decir, un, un hombre muy sencillo, eh, en el trato muy afectuoso también. Y bueno, se podrían contar muchas cosas de, de, esa, de ese trabajo compartido. Eh, eh, la a mí me llamó mucho la atención la manera como él organizaba el campamento, porque estuvimos acampados ahí en la laguna, al borde de la laguna, eh, por supuesto en Carpa, y él tenía una gran habilidad para solucionar todo tipo de de problemas de, de instalación, la manera de, de excavar, por ejemplo, colgaba la carne para que los zorros no la, no la alcanzaran, eh, la bolsita de tela la reaprovechaba y las colgaba en ramas de calafate porque él había descubierto que si se ponían ahí se secaban, servían para otra vez. Y preparaba unos pucheros fenomenales que duraban varios días. Así que con Pedro Cárdenas y otros colegas, eh, ...trabajamos, fuimos ayudantes de él... ...incluso Jorge Gibbons que era... ...ahora un destacado biólogo del claro. Instituto de la Patagonia... ...en ese momento era... Eh, ...alumno de enseñanza media y... Eh, ...fue su primera experiencia arqueológica... ...podría decir muchas cosas más pero no quiero alargarme... ...pero fue realmente muy, muy... ...muy bonita la... ¿Cuánto tiempo duró la...? ...la excavación alrededor de 20 días... 20 días. ...y bueno la fortaleza física de él también eh, recuerdo tengo una diapositiva en que está él excavando descalzo a pata pelada como decimos nosotros en eh, la excavación un hombre de 72 años cosa que yo no habría podido hacer de nuevo. y otra cosa que era muy impresionante en su trabajo es que él se había traído de Estados Unidos una malla eh, un arnero de dos metros cuarenta y él tenía una técnica de excavación. Eh, en ese tiempo le interesaba discriminar por estratos nomás, la diferencia de materiales. Entonces, Pero excavaciones eran bastante rápidas en ese tiempo. Entonces él ponía ese arnero eh, en diagonal, <coughs> pero para eso había que hacer eh, dos eh, montículos de piedra, como camas de piedra, ¿Sí? una arriba y otra abajo y el arnero. Entonces. Eh, bueno, trabajamos un día y medio de esa campaña, juntando piedras para, para, hacer ese, para, hacer, para poner el arnero. y después, abajo una mesa en formalita, que había mandado hacer, que era como especial en ese tiempo, como una especie de, de puertas y de, para recibir los materiales que iba eh, descargando, iban pasando por el arnero y ahí él lo recogía. Y era una técnica que él siempre usaba ¿eh? desde la excavación en paleyaki. Eh, de los años 34. Y la malla esa la había traído de Estados Unidos porque era una malla eh, especial que no se hacía en Chile. Entonces, bueno, eh, por supuesto que las técnicas de excavación ahora son distintas, pero aprendimos mucho de, de él. Y lo que hay que destacar que era un hombre que sabía mirar el paisaje. ¿eh? Eso nos dimos cuenta también. El ambiente eh, tenía mucho sentido de... de es decir, un olfato también para decir dónde excavar, en fin. Eh, una grata experiencia. Oye, pero qué maravilloso. Fabiana, eh, preguntando también sobre el trabajo de Junius Robert, me comentabas que obviamente eh, no inicia sus trabajos acá, ha recorrido gran parte del mundo, tiene muchos trabajos en Perú, pero um, ¿es, eh, ¿es un tema nuestro o en realidad... Eh, su trabajo desarrollado en Patagonia es para él también y su, para su biografía, para su trabajo, es realmente de una importancia sobresaliente el trabajo en Patagonia. Es un trabajo de importancia sobresaliente a nivel mundial, mundial incluso ¿no? hoy en día. Yo, bueno, hoy comenté el primer viaje que él hizo a Patagonia, pero después, yeah. en el año 1934, recién casado, se vino de Luna de Miel con su mujer y e hizo un viaje de dos años y medio. Él tomó un barco, construyó un barco en Chiloé y se vino navegando seis meses por los canales eh, y bueno, haciendo prospecciones arqueológicas y después cuando llegó aquí focalizó sus trabajos en el Estrecho Magallanes, hizo trabajos en Isla Isabel y en la costa norte del Estrecho y después también comenzó a trabajar en los sitios de la Estepa, eh, en los cuales se encuentran Cañadón Leona, Cueva Fel, Cueva Paliaique, Cerro Sota. Y ahí sí hizo uno de los hallazgos que suman, fueron sumamente importantes los sitios Cueva Fell y Cueva Paliaike. Importantes en términos que fueron los primeros sitios para... El primer sitio eh, que mostró evidencias de ocupaciones humanas que tenían entre 10.000 y 11.000 años de antigüedad y esas ocupaciones habían estado, habían interactuado con la fauna extinta que desapareció hace 10.000 años. Como mencionó Mauricio, Junius Bird fue uno de los primeros en aplicar, eh, en hacer fechados radiocarbónicos, que en ese momento, en, la década, en el 44 creo que fue, recién se había inventado la técnica. Y él envió, uno de los primeros fechados que se hicieron fueron los de Cueva Fel, Cueva Paliake y Cueva del Milodón, porque él también hizo unas visitas a Cueva del Milodón interesado en, en estos temas, de ver eh, señales humanas eh, antiguas. Eh, entonces, eh, bueno, básicamente eh, tuvo una metodología de trabajo, que eso es sumamente importante. El tema que contó Mauricio de utilizar una zaranda, en esa época en general los arqueólogos excavaban a palas, no se hacían excavaciones muy cu cuidadosas. Junius era muy sistemático en sus trabajos de campo, de hecho él no publicó muchos sus trabajos, pero sí llevó notas de campo muy cuidadosas. Tanto registros de, de, registros de excavación como registros fotográficos, que hoy en día eh, se pueden consultar en. Eh, esos materiales están en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ah. Y hoy en día cualquier investigador que esté interesado en trabajar puede consultar sus notas. Eh, entonces, sí, es, es un sitio que, clásico para especialmente Cueva Fell, porque en Cueva Paliaike. Por ahí hay un error. Muchas veces uh -huh. se, se lo presenta como un sitio con ocupaciones humanas tempranas, pero en realidad no hay evidencias antrópicas. Sí hay restos de fauna extinta. Pero esas faunas parecen no estar. Eh, no haber sido procesados por, por humanos, sino que fueron faunas que se depositaron naturalmente. Hay un fechado que Junius hizo para Cueva Paliae que, que tiene alrededor de 9.000 años. Pero qué pasó? Ese es un fechado que tiene sus problemas porque cuando él lo hizo, como recién era conocida la técnica, mezcló restos de fauna extinta con fauna moderna, entonces dio una fecha mm. que está promediada y al día de hoy todavía no tenemos eh, nueva información cronológica para Cueva Paliaike, entonces eh, afortunadamente estamos desarrollando un proyecto en la zona de Paliaike ¿Sí? y parte de ese proyecto está destinado a reevaluar estos sitios y bueno, a estudiar también las colecciones que fueron generadas por por Junius Bert, pero él mostró eh, evidencias claras de la asociación entre los primeros humanos y la fauna extinta en Cueva Fel. No solo encontró restos de milodon, de caballo, de camélidos, sino que en, también encontró restos de fogones, encontró siete fogones eh, excavados en cubetas, que son muy característicos de los sitios tempranos. Mauricio ha encontrado también sitios, eh, fogones así, en, en el sitio Tres Arroyos, y conoce muy bien las evidencias también para otros lugares. Y también encontró las puntas colas de pescado, que son un tipo de puntas que aparecen siempre en contextos tempranos. Esas puntas pasan, pasaron a ser lo que se llama como un fósil guío, guía. Cuando uno excava y encuentra una punta de cola de pescado, sabe que está... En un sitio excavando en un sitio antiguo y esas puntas las encontró Junius Bird en Fell y unas pocas en Paliaque, y una en Paliaike eh, y bueno y las dio a conocer después esas puntas aparecen por todas partes en Sudamérica pero Junius Bird fue quien las definió como puntas colas de pescado entonces eh, él presentó evidencia que estaba muy bien sustanciada para discutir el poblamiento temprano de América del Sur y eso también hizo eh, también comenzar a discutir algunos de los sitios norteamericanos que, que, se, que se habían excavado y que, bueno, donde la presencia humana estaba ahí, medio en vía de discusión, cuán, cuán antigua podía ser. Entonces, él fue como un adelantado para la época, incluso metodológicamente, como te decía, llevó un registro súper claro, utilizó arnero, que en ese momento no se utilizaba, fue muy minucioso y entonces eh, nos dejó un legado como bien importante a todos. Aparte fue muy agudo en sus observaciones. Él era una persona muy inteligente, muy aguda. A mí me hubiese encantado conocerla, no, no, conocerlo, no tuve ese placer. Pero aparte parece que era muy buena persona, como lo sí, cuenta sí. Mauricio y otras personas que tuvieron la oportunidad de, de conocerlo. Ahora, él siempre siguió interesado en Patagonia, porque... Estuvo excavando en la zona de Paliaike entre el año 36 y 37, pero Bien. después volvió en el año 68, donde se hizo un documental. En el año 69 volvió a, a, a excavar Cueva Fel, y después en el año 80, eh, Tom Gould, que fue dos años antes de morir. Bien. Y él desde los comienzos también tuvo interés por hacer un trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, muchas de esas, sus muestras, las muestras que él excavó, Bien. Se los envió a distintos especialistas. Entonces, eh, toda su, su obra tiene una base bastante sólida, incluso en los tiempos que corren, podemos decir que, que es una obra que está muy bien fundamentada. Es sorprendente. Don, don Mauricio, eh, precisamente, ¿cuál es la. Eh, conocemos su trabajo personal eh, en desarrollo, pero igual dentro de, la, de, de los grupos. Eh, no sé cómo clasificarlos, pero los grupos importantes donde se ha desarrollado la arqueología, eh, estos lugares, para gente que desconoce la materia, pero la Cueva Fe, el sitio Paliá la Leona, no suenan, nos suenan mucho. Son lugares de importancia en el, para el conocimiento de la arqueología en, en Patagonia. Sí, y no solamente de Patagonia, sino que son sí. sitios ya de, de importancia para dentro, en el marco de la, de la arqueología americana. La americana. Así que. Lo que decía Fabiano, ¿no es cierto? Eh, los trabajos de Junius Behr fueron eh, y son ampliamente reconocidos, porque en realidad en ese tiempo, de los primeros poblamientos de Sudamérica, no se sabía prácticamente nada. Eh, se había excavado Folsom en, en Estados Unidos pocos años antes, en fin, los, se tenían ya las primeras pistas de, de antiguas ocupaciones, de fines del Pleistoceno, fin de la última glaciación, o comienzo del Holoceno, pero en Sudamérica no se sabía nada. Entonces, él tenía esa visión, ¿no es cierto?, de viajar al extremo sur a, a buscar, digamos, eh, a, a, a conocer cómo había sido el poblamiento de Sudamérica. Y, bueno, eh, mucha intuición, pero también mucha capacidad, digamos, de, de enfrentar lo, los trabajos. Y, y eso lo llevó a. y mucho tesón también, ¿no? Mm. De parte de él y llegar a descubrir sitios de la importancia de, de Cueva y Paleaique y algunos otros sitios como Cañadón La Leona. Eso, eh, digamos, lo llevaron a un reconocimiento a nivel internacional eh, muy notorio en esos años y, y en los años posteriores. ¿Sí? Ahí recién empezó a develarse que, que los seres humanos habían llegado acá. A, eh, a esta región hace 11.000 años o 13.000 años calibrados, si queremos decirlo de otra manera. ¿Ah? Es cierto que habían habido otras hipótesis anteriores de otros eh, investigadores, pero eh, estas eran ya con pruebas estratigráficas eh, y, y con, con datos de más peso, digamos, que le daban eh, sustentación. Y desde luego el, el trabajo estratigráfico de él... Él fue el que introdujo el trabajo estratigráfico en Chile, prácticamente. ¿Mm? Eh, hay algunos antecedentes, pero pero él ya a partir de ahí marcó una pauta para la arqueología, por ejemplo, de, de contextos habitacionales uh -huh. ¿eh? para, para Chile y, y probablemente para otros países de Sudamérica. Y después, bueno, no hay que olvidarse que hizo trabajo importante en el norte de Chile en la década del 40. Uh -huh. y, y después también eh, en Huacaprieta, en Perú, es decir, eh, un hombre que tuvo un interés marcado por la arqueología sudamericana durante mucho tiempo. Y para nosotros fue fuente de inspiración. Yo recuerdo que en una campaña, si bien, como dije en otro programa, eh, cuando llegué a Punta Arena yo miraba eh, la Sierra Boquerón y lo único que quería era entrar allá. Eh, pero recuerdo también, aparte de ese interés, digamos, que no sé de dónde nacía, de cruzar y, y, y trabajar en, en la arqueología de Tierra del Fuego, recuerdo una conversación con Junius Beren en la Laguna Thomas Gould, en que nos pusimos a conversar de distintos temas, y una de las inquietudes de él era, una de las preguntas, eh, ¿habrá pasado el hombre, los seres humanos, habrán pasado los humanos eh, a Tierra del Fuego? Ese es uno de los temas que, eh, que él consideraba de interés, explorar. Claro que yo me encontré eso, yo iba buscando, digamos, eh, intentar una arqueología de los Selnam, es decir, reconstruir a través de la arqueología aspectos de, de la vida Selnam que está, no, no habían sido develados por, eh, por la etnografía, pero eh, claro, me encontré con el sitio de desarrollo y, y evidentemente había que conectarlo y, y la conexión fue con los sitios que había excavado Junius Ver y después Ugonami también un colega argentino no es cierto con Alfredo Prieto en, en la Cueva del medio en última esperanza y bueno ahora viene la continuación de todos esos trabajos y, y Fabiana es no es cierto la, la persona que en este momento lidera esos proyectos de, de seguir generando nuevo conocimiento en torno a esos primeros poblamientos además que Fabiana con Luis, por ejemplo, han desarrollado, con Luis Borrero han desarrollado mucho también el tema de la tafonomía y, y también, por ejemplo, cuando hablamos siempre de los primeros humanos y su relación con fauna extinta y moderna, uh -huh. ¿eh? Eh, bueno, los estudios de ellos han servido para calibrar eso y ver que eh, es cierto que había una acción humana uh -huh. en relación a alguna especie de fauna extinta, pero también... Eh, hay, por ejemplo, depósitos eh, formados del Pleistoceno final, de 13.000, 14.000 años, de, de fauna extinta, que vivían en esos espacios, en esos territorios, y que eh, puede que haya, había alguna relación con los humanos, pero no es que esos humanos hayan cazado necesariamente, por ejemplo, eh, felinos como la pantera o el Smilodon, en fin, o el propio mirodon. ¿no? Por ejemplo, Luis Borrero ha planteado el tema de un posible carroñeo para, okay. para el milodón, más que una casa que habría sido. pudo darse, pero habría sido difícil. Bueno, pero es un tema que Fabiana también conoce muy bien. Sí, me gustaría hacer una acotación sí, respecto a lo que sí. dijo Mauricio: eh, que Junius Bert también elaboró un marco cronológico cultural para Patagonia, sí. que, tiene, que va desde 11.000 años hasta tiempos históricos, sí. y que eso básicamente sigue funcionando. Después. Otro aspecto que quiero resaltar es de lo aguerrido que era Junius Bird, porque definitivamente hay que pensar que cuando él vino a trabajar acá, que estuvo trabajando en la zona de Palihaike, estuvo solo con la esposa. Y como bien sabemos los que hemos trabajado en Palihaike, realmente es una zona bastante difícil para trabajar. Logísticamente es complicada porque es sumamente ventosa, muy fría, no hay muchos lugares donde protegerse pero especialmente las excavaciones son difíciles también, porque cuando uno excava se encuentra con grandes bloques y hacer un trabajo de excavación una sola persona o dos personas es realmente muy demandante. Primero muchas veces hay que excavar, remover todas estas piedras que están eh, en, en las excavaciones que hacemos, sacar los sedimentos, ponerlos en un balde, ponerlos en una zaranda y después recolectarlos. Y eso es muchísimo trabajo, incluso solo para dos personas. Entonces, bueno, yo creo que eso tenía que ver con, con su forma de ser, su, su búsqueda por, por el conocimiento y su entusiasmo por la arqueología, lo que lo llevó a hacer lo que hizo es hace mucho tiempo. Y hay que pensar que después de los trabajos de Junius Bird, en realidad se hicieron muy pocos trabajos en la zona de que Mauricio trabajó en, en, sí. en Cueva que II, Después también trabajaron Manuel San Román, Flavia Morelo y Alfredo Prieto del Instituto de la Patagonia en Cueva de los Chingues y Cueva del Puma. Eh, pero después no, no se ha realizado mucho trabajo y han sido pocas las evidencias que han aparecido de, de poblamiento humano temprano. Las evidencias antiguas siguen siendo escasas. De hecho, cuando vamos a un congreso al extranjero, principalmente, y esto tiene que ver también con lo que me preguntabas hoy sobre la importancia del de trabajo de Junius Berg, cuando se hacen los simposios o se organiza un, o se presenta un póster o una comunicación, cuando se organiza algo sobre Paliaike, va todo el mundo, porque están todos muy interesados en ver qué novedades hay sobre Paliaike. Y en general, hasta este momento, lo que más se ha desarrollado continúan siendo basándose en las excavaciones que hizo Junius Bird, porque se hacen reestudios de sus colecciones, pero trabajos de campo en realidad no se ha hecho mucho. Y espero en este proyecto que tenemos ahora <laughs> con Manuel, Flavia, Luis y otros investigadores, eh, que podamos hacer nuevos aportes, revitalizar un poco la arqueología de momentos tempranos de, del campo de la y que, que es, es un... Debe ser un tesoro de información, debe estar lleno de sitios eh, arqueológicos y paleontológicos que, que tenemos que buscar. Y aparte, también es importante destacar que creo que Junius Berg pudo realizar sus trabajos porque también contó con el apoyo de la familia Fell, porque eso es sumamente importante. Así como nosotros también hoy en día contamos con con el apoyo de los propietarios de, de las estancias y de instituciones como CONAF para trabajar en áreas silvestres protegidas o en monumentos nacionales. Eh, pero sí, es... Es Junius es, es, sí. Bird tiene cuerda para ratos, su trabajo es un clásico, siempre va a estar vigente y algunos aspectos se van a poder mejorar, pero lo que no podemos hacer... Es eh, obviarlo, no, ah, no podemos negar su trabajo ni lo que hizo, bueno. y siempre tiene que ser la base fundamental para cualquier trabajo que quiera hacerse, ya sea en Paliáike o, o con temas relacionados con el poblamiento humano temprano. Eh, Fabiana, Mauricio, eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Estamos eh, muy interesados en el, en el tema de Junius Bert, estamos aprendiendo bastante y, bueno, eh, poniendo en valor para quienes no conocían el tema, a este gran arqueólogo y bueno, su, su, su trabajo en, en Fuego Patagonia y las proyecciones también de estos mismos. Así que ahora vamos a ir una pequeña pausa en UMAC Televisión y retornamos en, en unos minutos. En 1826 zarparon dos buques hidrográficos de la Marina Británica, el Adventure y el Beagle, bajo el mando del comandante Philip Parker King, quien era un oficial británico que se destacó como hidrógrafo y explorador. Junto a él viajaba Robert Fitzroy, otro personaje histórico recordado por comandar la expedición de Charles Darwin y el viaje de los cuatro fueguinos rumbo a Inglaterra, donde estuvo Jimmy Button. El objetivo de esta expedición fue realizar un relevamiento hidrográfico exacto de las costas meridionales del extremo sur de América, desde la entrada sur del río de la Plata hasta Tierra del Fuego y Chiloé. Durante la expedición, el capitán Fitzroy y el comandante King depositaron un memorial en el Monte de la Cruz, cercano a la bahía Fortescue. Dejar mensajes para la posteridad en el área de expediciones es una tradición de marineros. Fitzroy dejó una caja de latón que incluía monedas y un mensaje, incluyendo el nombre de los tripulantes de las naves Beagle y Adelaide, el 14 de mayo de 1828. En abril de 1830, el comandante King subió al Monte de la Cruz, depositando una placa colocando el nombre del barco y los oficiales. Colocaron una botella, una moneda española, monedas británicas y medallas. El 2 de febrero de 1998, Charles Porter y Boris Jelinsic subieron el monte, cuya cima está formada por un lecho de piedras y rocas angulares. Además de los objetos mencionados, había platos metálicos, restos de madera y una placa de plomo. Desenterraron este objeto y fueron llevados a Estados Unidos para abrir el recipiente con la tecnología apropiada. Retornando posteriormente al Museo del Recuerdo, actualmente estos objetos se encuentran en las vitrinas del pabellón marítimo del Museo del Recuerdo, donde se narran las expediciones hidrográficas en relación con el aporte al reconocimiento de nuestro territorio, en conjunto con otros objetos que guardan relación con las actividades marítimas. Amigas y amigos, eh, seguimos con esta interesante conversación por las pantallas de UMAC Televisión, en cooperación entre la Universidad de Magallanes, su canal, el canal abierto UMAC Televisión, UMAC Televisión 1 y UMAC Televisión 2, eh, el Instituto de la Patagonia y el Museo Regional, en una unión para llevar estos temas tan interesantes a la gente a través de las pantallas de televisión. La verdad que los, el conocimiento se entrega como lo hemos hablado a través de libros, de texto, de paper, y estamos tratando de, de entregarlo también a través de un, de un medio tan común y tan cercano como es la televisión. Así que eso se, se agradece también que los investigadores quieran y, y estén dispuestos a entregar su conocimiento para que la gente lo, lo recepcione tan gratamente como nos demuestran a través de las redes sociales y sus mensajes de que, de que bueno están muy agradecidos del tema y les gusta mucho el programa. Sobre Junius Bert. Siguiendo sobre este interesante arqueólogo con un trabajo extraordinario, eh, Fabiana, recuerdo que de, que de lo que he leído de Junius Bert, eh, recuerdo también algunas imágenes de, en el medio de la pampa con un forte en los años 30, y me imagino que si hoy día es complejo, como bien tú dijiste, desarrollar ciertas exploraciones, me refiero a hace 70, 80 años, tiene que haber sido una, una aventura tremenda. Sí, es, es muy complicado y debió haber sido mucho más complicado porque... Por ejemplo, uno de los temas críticos en Paliay que también es el agua, yeah. que hay que aprovisionarse de agua. Eh, bueno, en ese momento él supongo que se aprovisionaría en estancia Brazo Norte de la familia Fell, pero nosotros ahora tenemos que llevar bidones con agua de acá y después pedir agua en algún lugar eh, para que nos... Sí. Para, tener en el campamento, sino. Okay. <laughs> eh, y Junior bueno, no sé cómo habrá llevado su equipo, pero él se movía en un forté, a veces tirado con, con bueyes, desplazándose por, eh, por las estepas, se desplazaba de esa manera. De hecho, hoy es muy difícil, cuando uno trabaja en, en Paliaike muchas veces no hay caminos, nos movemos por el medio de los campos y muchas veces tenemos que manejar sobre el escorial, sobre la lava y eso ah, claro. es terriblemente difícil sí ni que decir que incluso viajando en camionetas eh, doble tracción también los vehículos se, sí, <laughs> se tío, <laughs> dañan un poco así que imagínate lo que debe haber sido haberse movido en un forté pero yo creo que su personalidad o sea la personalidad que él tenía y el entusiasmo que tenía lo llevaba a derribar cualquier tipo de barrera que se le, pus se le pusiera delante <laughs> me da esa impresión ¿no? sí. Sí. Indudablemente. Y don Mauricio, también sobre, sobre el tema de, de Junius Bert, eh, ¿hay algún aspecto del trabajo de Junius Bert que usted haya tomado y haya querido complementar o seguir trabajando, haciendo hincapié en algunos de los temas que a Junius Bert le, le interesan? Tienen, tienen, tienen sí, temas bueno, comunes, muy comunes. Sí, en, en la década del 80, cuando estaba trabajando yo en el Instituto de la Patagonia, me interesó mucho seguir eh, el trabajo en la zona volcánica de, de Paliaique yeah. y, y revisar algunos sitios. De hecho, eh, me, me tocó encabezar las excavaciones en el alero de Paliaique II, que está dentro del cráter de Paliaique, yeah. cerca de la cueva. Y después la excavación de Laguna Tomás Gómez con él y prospecciones y algunos otros trabajos. Y finalmente quise reevaluar toda la información que había sobre Paliaike y escribí un artículo sobre eso eh, en, en los anales del instituto donde analizo un poco en forma crítica eh, los trabajos, pero crítico en el sentido de, de evaluar ¿eh? y la verdad es que mantengo la, la periodificación de Junius Baird eh, reconozco el tremendo trabajo que él hizo y Simplemente marco algunas precisiones que, evidentemente, se tienen que dar con el pasar del tiempo sobre eh, los periodos finales, sobre, sobre ciertos aspectos más eh, específicos. Pero lo que mencionaba Fabiana antes, ¿no? o sea, esa periodificación que él hizo en los años 30 de cinco periodos, eh, se mantuvo, digamos, y ha sido como una columna vertebral y que ha servido de comparación para, para, para todo. Así que. Eso, digamos, en, en, en hacer esa evaluación del, del trabajo de Paliay que me di cuenta de lo importante que fue la aportación de Junius Bell. Y además de lo, de lo impresionante que fue en esa época. Yo siempre eh, recuerdo algunas cosas de Junius Bell, Por ejemplo, el hecho de llegar recién casado, eh, viajar en un cúter... Eh, Uh -huh. por seis meses por los canales, ¿eh? Eh, con su esposa, llegar a, a, a Punta Arena, ¿eh? irse después a Cañón La Leona, en fin. Y hay una frase y, que él relata en, su, en sus textos y que a mí me quedó muy marcada siempre. Y, Viajan a la isla San Isabel y por, unos po eh, por algunos días y con la intención de ver si existe la posibilidad ahí de trabajar durante todo el invierno y si, si los sitios les parece conveniente. O sea, él ya va con esa intención. Imaginémonos qué tipo de carpa, qué tipo de equipamiento claro. para pasar un invierno él con su señora. Muy joven estarían con mucho entusiasmo, mm. pero había que, que pasar estar, un claro. invierno. Mm. Y, y, y decide finalmente, evalúa y decide finalmente que en realidad puede ser más interesante que ocupar el invierno ahí. Irse a, eh, a Navarino. Oh, yeah. Y después hay otra anécdota, para, para no alargar, el, el tema de cuando <coughs> encuentra, creo que a fines del año 34, me parece recordar, eh, los restos de, de Milodón en, en la cueva de Paliaike, ¿no es cierto? En el diario de Peggy Berg, porque la esposa llevaba un diario, yeah. hay, un, hay una cosa muy especial, digamos en que ella relata eh, que Junior se encontró estos restos uh -huh. en fin y, y tienen que viajar a los días siguientes a Patagonia Argentina y no van a volver en muchos meses más y, y ella dice eh, destaca el hallazgo qué sé yo qué lástima que nuestro regreso a casa a Estados <laughs> Unidos se va a postergar qué <laughs> por cuánto tiempo más o menos esas son las palabras <laughs> eso es lo que demuestra qué, qué increíble ah ¿eh? no, claro. Eran cosas que se hacían en, esta, en esas épocas, ¿Mm? sin celulares, sin medios de comunicación, sin, okay. prácticamente sin teléfono, a distancias siderales de, de su casa en, en Nueva York. Pero sí, tenían el apoyo de la familia Fell, de, 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 la, de la familia estanciero de estanciero ahí próximo, con los cuales la señora Peggy Fell le llevaba algunos cujencitos, <laughs> le decía la vida más ¿eh? agradable. Bueno, me alargué para cosas anecdóticas, pero sí. eso. No, no, y Fabiana, de eh, antes, eh, hace un momento comentábamos que yo te planteaba la pregunta de la importancia de Junos Verde en Magallanes, y tú me comentabas de su importancia americana uh -huh. eh, y casi mundial. En realidad, es eh, para que nos oriente un poco, Junos Bert de los arqueólogos americanos está considerado de los de lo, de lo más importantes, en realidad. Sí, claro, por supuesto. Sí, y reconocidos sí. también. sí Sí, sí, sí. sí. Así como te decía, su obra sentó precedentes y al día de hoy eh, todas sus investigaciones básicamente se mantienen. Por ejemplo, las, eh, la discusión que hizo para Cueva Fell, la excavación, los hallazgos, la, lo que él postuló: que los humanos habían interactuado con la fauna extinta, que habían consumido caballo, milodon, camélidos. Eso está comprobado, incluso, por ejemplo, cuando excavó Junius Bird por primera vez en el año 36 en Cueva Fell, eh, al poco tiempo llegó, llegaron investigadores franceses para hacer una excavación y de alguna manera controlar si lo que había mm. dicho Junius Bird eh, era correcto, porque medio como que se utilizaba. ¿no? Uno sí. hacía una excavación e iba a otro para comprobar si, si era así como se decía. Y, pero los investigadores franceses, por ejemplo, pensaban que los restos de Milodon que se habían encontrado en Cueva Fell eran restos que se habían depositado antes de las ocupaciones humanas. Bueno, cuando yo estudié Cueva Fell durante mi tesis doctoral, eh, estudié una peque pequeña colección que había excavado John Fell en la década del 50, porque hay que pensar que en Cueva Fell se hicieron muchas excavaciones a lo largo de los años, que después te las puedo mencionar. Pero el tema es que cuando yo estudié los restos de Milodon que habían sido excavados por John Fell, ahí encontré huellas de corte sobre restos de Milodon. Ah, Entonces, eso confirmaba definitivamente la idea de Jonius Bern de que Milodon también había sido eh, un animal eh, consumido por humanos. Y hasta el momento es la única evidencia que tenemos para Magallanes de restos de Milodon que fueron consumidos por, por cazadores. En general hay muy pocas evidencias, como hoy comentó Mauricio. Pero en Cueva Fel eh, las evidencias son indiscutibles. Entonces, Junius Bert eh, estaba en lo cierto respecto a esa idea que él tenía. Fabiana, eh, sin, eh, eh, hablando, siguiendo hablando sobre Bert, igual, pero también que, queriendo conocer un poco de tu trabajo, eh, cuando hablas de Junius Bert, eh, lo, eh, se nota que hay más que un conocimiento de él, hay un cierto grado incluso de admiración de su sí, enorme trabajo. Mucha y, admiración, sí. Y sobre los trabajos de Ver, como le pregunté a don Mauricio, esta continuación de temas que, que me gustaría terminar o complementar al trabajo de Junius Ver con, con, con la arqueología hoy del siglo XXI, ¿en qué proyecto está desarrollando que pueda hablar en concordancia con lo que trabajó Junius Ver? Bueno. Si nos puedes comentar eh, un poco. Sí, estamos. Este año adjudicamos un proyecto que está financiado por Fondesit y patrocinado por la Universidad de Magallanes. Yo soy la investigadora responsable. Y la idea en este proyecto es hacer una comparación entre Última Esperanza y Palihaike respecto a sitios tempranos, sitios con evidencias humanas que tienen más de 10.000 años de antigüedad. Y como te decía, es muy poco el trabajo que se ha hecho en Palihaike desde los trabajos de Junius Bird más lo que hizo Mauricio y lo que hicieron Manuel, flave y Alfredo. Entonces hay que hacer una nueva búsqueda, revitalizar eso. Y por otra parte, lo que también queremos hacer es una reevaluación de eh, los materiales que excavó Junius Bird. Por ejemplo, eh, como te mencionaba, en mi tesis doctoral yo estudié una colección muy pequeña, pero en la Colección principal, la más grande está actualmente almacenada en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y este año en febrero, el, perdón, el año que viene vamos a ir con Luis Borrero y con Flavia Morelo a estudiar las colecciones de Fell. Básicamente es hay que hacer una revisión integral de estas colecciones, porque como te mencioné hoy, hay muchas personas que han trabajado distintas materialidades, sé yo? por ejemplo, algunos estudiaron restos de caballos, otros estudiaron las puntas, otros estudiaron boleadoras, pero no hay una, un estudio integral de toda la fauna, Espe y especialmente lo, lo que a mí me interesa es estudiar la fauna de los momentos tempranos, para discutir un poco más cómo fue la ocupación y y el aprovechamiento que los humanos hicieron de esta fauna extinta. Y otro de los materiales que queremos revisar, que yo quiero revisar especialmente, estoy muy entusiasmada porque hace años que quería ver esta colección, es la colección de Cueva Paliaike, porque ahí Junius encontró restos de milodon, esqueletos humanos, restos de fauna moderna. ¿Y qué pasó? Él en su momento pensó que los restos humanos... Habían coexistido con, con los restos de fauna extinta, pero hace relativamente pocos años recién pudieron fecharse esos materiales y se mostró que en realidad tienen 7.000 años de antigüedad. Pero no es claro todavía el estatus de los milodones. ¿Fueron an animales que murieron naturalmente dentro de la cueva o algunos fueron procesados por humanos? Y es sumamente sí. interesante porque hay por lo menos siete milodones. No sé si conoces la cueva y que es una sí. cueva muy pequeña. Sí. Entonces también es interesante ver efectivamente eh, los restos de fauna extinta que tienen, en qué contexto se depositaron, si es en un contexto antrópico o puramente natural. Y hay que pensar que también el sitio estaba bastante revuelto, porque, por ejemplo, hubo ocupaciones anteriores, estuvieron los milodones, lo que sea, pero hacia el 7000, cuando se enterraron los cuerpos humanos, ahí se hicieron excavaciones, entonces todos los sedimentos... Estaban, hay mucha mezcla de materiales en la cueva y eso también llevó a, a que Junius interpretara que los humanos habían coexistido con el milodón dentro de la cueva porque estaban mezclados los restos, de, restos, los restos humanos con los restos de fauna extinta entonces eso es algo que tenemos que ver ¿qué pasa para Cueva Paliaike? como te decía hoy hasta el momento no tenemos ninguna evidencia para que sostenga que es un sitio eh, con ocupaciones tempranas pero hay que ver al estudiar la fauna qué, qué encontramos. Okay. Y también sería bueno poder hacer fechados, porque hay eh, muy pocos. Está ese fechado de 8.000 que te decía ¿Eh? que es promediado y después los fechados que se han hecho para los restos humanos, pero es interesante hacer muchos más fechados. Y, y bueno, y obviamente estudiar, eh, revisar las libretas de campo y el registro fotográfico va a ser sumamente importante. Porque, como te decía, él fue muy detallista en ese aspecto. Y aparte, también tenemos que hacerlo porque la cueva se excavó completamente. Junius excavó completamente la cueva. Hace poco estuvimos en terreno, fuimos a Paliaike, dentro de este proyecto, y estuvimos excavando en un sector eh, a la entrada de la cueva. Y fue un sector donde pensamos que quizás Junius no había excavado. Encontramos básicamente muy pocos sedimentos, qué sé yo, una pila sedimentaria de 40 centímetros, pero fue sumamente complicado excavarlo. Ah, mira. <laughs> sí, tuvimos que usar herramientas <laughs> de alto <toque> calibre <laughs> para mover las piedras eh, y encontramos algunas evidencias. Pero bueno, así que siempre hay muchas preguntas a, al respecto y cualquier investigación que nosotros iniciemos, tiene que estar basada sobre todas las investigaciones previas, sobre todo lo que se hizo anteriormente. Sí. Sea algo hecho hace más de 100 años, pero eso es sagrado. Para cualquier investigador tiene que considerar todos los trabajos. Y yo te aseguro que hubo muchísimos investigadores aquí en el sur de Chile, principalmente, que es el área donde yo trabajo, que hicieron trabajos excepcionales que el día de hoy siguen los sitios que identificaron, las discusiones que aportaron a los sitios, siguen manteniéndose, como la discusión que hizo Junius Bird para Fell, la que hizo Nordenskyl para para el Milodón y muchos otros sitios. Y bueno, eh, ya para ir eh, terminando, estamos cerca del tiempo. Eh, don Mauricio, eh, usted como destacado arqueólogo que ha trabajado sobre el... Bueno, la temática de Tierra del Fuego y en Patagonia en general, y otros lugares del país también. Unas consideraciones finales sobre la, la importancia de Junius Bert a modo de cierre de la conversación. en ¿Cómo ha significado para usted también la, la figura de Junius Bert? Sí. Bueno, para mí fue, fue un referente, uh -huh. desde luego, y orientó mis primeros trabajos ...y durante mucho tiempo. En ese periodo, cuando yo llegué, eh, también tenía el referente Omar Ortiz Troncoso, sí. que fue el primer y me gustaría destacarlo acá, fue el primer arqueólogo del Instituto de la Patagonia. ¿Mm? Eh, también eh, los trabajos de Annel perer Perrer eh, fueron muy importantes para nuestro trabajo en Tierra del Fuego. Es decir, todos los que nos precedieron pusieron un peldaño y sobre el cual nosotros agregamos otro y así sucesivamente será. ¿Mm? en esta idea de, de reconstruir capítulos de la historia del pasado para comprendernos mejor a nosotros mismos y, y proyectarnos hacia el futuro porque finalmente la arqueología así como la historia no cierto tienen ese sentido digamos estamos tratando de entendernos y, y proyectarnos al futuro pero tratando de comprender lo que hemos sido sí. y en el caso de, bueno, de Junius Bear. Eh, yo lo veo como una gran figura a nivel americano, ¿eh? como un hombre que fue pionero, que tuvo una tenacidad impresionante, que tuvo la visión y el coraje de, de emprender cosas en, en un mundo que era absolutamente vacío desde el punto de vista, o casi vacío desde el punto de vista de la información arqueológica. Entonces, creo que también es un ejemplo. Eh, para las nuevas generaciones, en el sentido de, de lo que es, eh, digamos, eh, eh, esa pujanza, esa, eh, ese amor por la investigación, por la generación de nuevo conocimiento, por la búsqueda de, de generar nuevo conocimiento. Y, y más aún eh, importante su labor, como he comentado, porque se hizo en una época con escasos recursos, con, con otras tecnologías y, y es muy ejemplar en muchos aspectos. Entonces uno tiene que ver las cosas en, en la perspectiva del tiempo. Hay que analizar la obra de Junius Ver eh, en su en el contexto de su época ¿eh? y en el contexto de su época fue un, un trabajo extraordinario y evidentemente después las cosas se van haciendo de maneras distintas, pero eh, el, eh, así como lo que nosotros hacemos en este momento, van a ser superadas ¿no es cierto? Por, por otras generaciones. Así que Junius Bird para su época, eh, un tipo destacadísimo, y el aporte que le dejó a, a la arqueología americana, enorme. Bueno. Mauricio, Fabiana, primero que todo, bueno, muchas gracias por, por compartir con nosotros su conocimiento, su tiempo también que es escaso dentro de todas estas investigaciones. Eh, y bueno, agradecer su, su presencia y a la gente también que nos está viendo en la casa y que nos ha seguido y que le interesan estos temas y, y bueno, que los comparten, los comentan. Eh, para nosotros también es un gusto eh, lograr llevar este conocimiento a las casas y a través de, de las pantallas de UMAC Televisión, el canal... De la Universidad de Magallanes, en, en unión al Instituto de la Patagonia, por supuesto, el Centro de Investigación de la Universidad y el Museo Regional de Magallanes. Así que, Mauricio, eh, Fabiana, un gusto, muchas gracias por su tiempo. Y la verdad, gracias. sí, gracias, gracias a ustedes. Y la verdad que, bueno, nos veremos en los próximos capítulos de Páginas de nuestra Historia, en los cuales estaremos trabajando temas tan interesantes como estos. Muchas gracias.